propósito que tiñan, que era recuperar a ciudadanía para esta Cámara, o que significa é que ustedes no creen no país. No se puede entender que ustedes hicieran un grande acto de demagogia y de publicidad falsa, planteando que esta reforma del reglamento significaba un mayor control y una mayor capacidad de control del Gobierno, cuando la realidad es bien distinta. La realidad es que ustedes utilizaron esta reforma que les facilitó el Partido Socialista, porque es cierto que fue quien pisó a espita de que ustedes pusieran mudar los derechos de los parlamentarios de este país, fue gracias a la iniciativa del Partido Socialista. Lo que consiguieron es que se eliminaran capacidades cativas que teníamos de control o Gobierno. Una Cámara democrática no puede consentir que no sea obligatorio entregarle documentación a los grupos de oposición que la piden. Todavía seguimos esperando la documentación de las caixas. Una Cámara democrática no puede permitir que este país no constitúa una comisión de investigación de accidente de Angrois, y el bipartidismo se niega, seguramente porque tengan algo que ocultar. Una Cámara democrática no puede consentir que le parezca excesivo el grupo de Gobierno que el presidente comparezca cada 15 días para no responder a las preguntas que le fan desde oposición. Pues hoy ustedes son capaces de trasladar a la ley una reforma que impide ya ni siquiera esos cativos hitos democráticos que tiña este Parlamento. Y un ejemplo de ese pacto bipartidista fue la propia ponencia. O noso grupo rexeitou participar con enmendas de esa ponencia porque sabíamos que era una farsa, era un acuerdo bipartidista para quitar derechos. Y fue real que fue una farsa. Los que participamos en esa ponencia, según el Partido Popular, afeito de observadores, pocos observadores fuimos, no fuimos ni siquiera cascos azules, no había batalla que desiversar, no fuimos capaces ni de ser cascos azules. Había acuerdo, no había batalla. En esa ponencia se demostró que el acuerdo era real y que existía una intención del bipartidismo de consolidar los recortes de derechos, porque las enmendas que sí presentaron otros grupos, como el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galega, no fueron debatidos. No se tardó ningún segundo en debatir ninguna de las enmendas de los otros dos grupos de oposición, ni do BNG ni do Grupo Mixto. Por lo tanto, estaba claro que la realidad de que ustedes querían utilizar esa ponencia para recortar los derechos y para trasladar un reglamento que a partir de ahora voy a consolidar la posibilidad de que se vaya a dar a este Parlamento de que quien decida directamente es esa mesa del Parlamento. Ponen en valor la mesa del Parlamento cada una de las decisiones importantes. Por ejemplo, será la mesa del Parlamento quien decida si se puede preguntar o no al presidente. Será la mesa del Parlamento quien decida si se puede preguntar o no a los miembros del Gobierno, porque la modificación pactada a última hora, con acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, elimina un acuerdo que ya era realmente regresivo, que es poner un tope de tres preguntas, de oposición o del conjunto de grupos o presidente. Elimina esta posibilidad y ya traslada a posibilidad única de que sea directamente a Cámara, a través de la mesa, quien decida si se puede o no preguntar o presidente y o conjunto de Gobierno. E más, será la propia mesa quien decida proporcionalidad y, por lo tanto, estamos ante un retroceso muy importante. Yo me pregunto qué problema tengo, presidente de este país, en comparecer ante esta Cámara a responder a cada una de las preguntas de los grupos de oposición. ¿Qué problema tiene? Porque si encima, cuando ven, no contesta. ¿Qué problema tengo un presidente que fue capaz de pasearse con narcotraficantes por las rías de Arousa y que todavía no contestó si esa relación tiene algo que ver con sus acciones de gobierno ya en aquel momento como alto cargo de la Junta de Galicia? Por lo tanto, estamos ante un retroceso inaceptable. Inaceptable porque además se trata de presentar como un avance. Por ejemplo, se presenta como un avance a modificación del artículo 9. En un país democrático, cuando los grupos de oposición piden información al Gobierno, o que compre que se le entregue documentación, o cuando menos que se pueda acceder a esa documentación allí donde esté. Todavía no sabemos dónde están aquellos documentos que desaparecieron por un supuesto afogamiento de los documentos. ¿Cómo es posible que avance que presentan o bipartidismo sobre el artículo 9 que, como no contestan, podéis transformar esa petición de información en una pregunta en comisión? Eso sí, una pregunta en comisión que detrae do cómputo que tenés del resto de preguntas en comisión. Por lo tanto, estamos quitando derechos o conjunto de grupos de oposición.
¿Cómo se puede plantear que un avance que se pueda constituir una comisión de investigación o ano de forma automática, eso sí, de forma automática cuando os soliciten 25 diputados de un grupo o 30 de dos, es decir, más los que eran necesarios ahora? ¿Y cómo se puede plantear cuando además la propia redacción de ese artículo de la comisión de investigación o que determina que sí, posiblemente solamente sea esa la comisión de investigación que se puede hacer? Lo que están haciendo ustedes es eliminar a cativa capacidad de control de este gobierno. Y nos preguntamos, y este es el momento de preguntarlo, porque fai poco que las víctimas volvieron a reclamar. ¿Puede el Partido Popular salir hoy aquí a este atril y decir por qué se nega y veta en dos ocasiones a Comisión de Investigación de Angrois? ¿Por qué el Partido Popular no quiere que la ciudadanía de este país sepa qué pasó en aquel momento? ¿Y por qué el Partido Popular no solo no investigó a responsables políticos de ese accidente, sino que os primó? Os primó. Algún o convirtió en ministros y a otros en responsables máximos de administración. Por lo tanto, esta reforma tiene alguna cuestión que compre señalar porque son retrocesos muy importantes. A incapacidad que vamos a tener a partir de ahora los grupos de presentar interpelaciones en cada uno de los plenos. A incapacidad y a reducción de tiempos a hora de debatir los orzamentos. ¿Cómo es posible que se elimine o debate separado en la propia sala do pleno sobre los orzamentos? ¿Cómo es posible que eso se traslade únicamente a ese debate por separado en las comisiones, obviando o debate necesario de cada sección en este pleno y en este lugar que supuestamente donde reside la soberanía del conjunto del país? Parece que ustedes están incómodos con la democracia, parece que ustedes están incómodos con control. Y están incómodos porque entienden un feito de gobernar que no es lo que está pidiendo la ciudadanía. La ciudadanía pide más transparencia y más control. Y cuando nos decimos que no es el momento de un retroceso de derechos, los diputados y las diputadas dicen que esto permite más transparencia. Y el argumento esgrimido, por ejemplo, por el señor Méndez Romeu para la transparencia de este acuerdo es que a partir de ahora las contas de los grupos parlamentarios, es decir, las contas oficiales de los ingresos que recibimos del propio Parlamento, van a estar públicas en una página web. ¿Alguien se cree que eso es transparencia? Nosotros no tenemos ningún problema. Nos espimos donde haga falta, ponemos las contas donde haga falta. Pero oye, pregunto, ¿esas contas van a contemplar los sobresueldos en B del Partido Popular? ¿Van a contemplar las obras de sus sedes en B? ¿Van a contemplar o traspaso de centos, de decenas de millones de euros a Suiza o a Gibraltar del propio Partido Popular? ¿O va a contemplar a financiación ilegal del Partido Popular? No hay ningún problema en ser transparentes por parte del Partido Popular porque las contas en B, a financiación irregular y a achegas de aquellas empresas que después se benefician de contratos públicos, nunca figuran en esa contabilidad pública. Por lo tanto, es una sinvergüenzonería plantear que esto es un avance en términos de transparencia. Pero no quedan ahí solo recortes. Incluso en temas tan importantes como el debate sobre el Estado de la Nación, en este caso del país, ustedes también recortan. Y recortan la posibilidad de que se hagan menos debates de este contenido en el conjunto de la legislatura, trasladando al texto una cuestión que antes podía estar, digamos que en un acuerdo tácito entre los grupos, pero que no estaba escrita y que hoy significa que si, por ejemplo, en Saneiro hay un nuevo presidente de la Xunta, durante todo ese año no se fará ni se podrá hacer un debate sobre el Estado de la Nación. Por lo tanto, estamos ante la plasmación de lo que fue un idilio y que ahora se consuma, no sé si en matrimonio, pero cuando menos en noviazgo estable. Vostedes que se ubicaban as agochadas nos pasillos do Parlamento, se escondían detrás dos maceteiros e dos sofás, hoxe se deron o grande abrazo e hoxe onte demostraron que non creen no país, que non creen na necesidade de abrir as portas desde Parlamento, Conxunto e a Ciudadanía. Se non, deberían de explicar como é posible que teñan retrasado a través desta lei da anterior a posibilidade de que a Ciudadanía pregunte directamente. Y coge un argumento del Partido Socialista dito en esta propia tribuna fai apenas 20 minutos. ¿Qué problema hay en que la ciudadanía pregunte directamente al gobierno? Eso era lo que planteaba el Partido Socialista al Partido Popular fai apenas 20 minutos. Si yo hago la misma pregunta, ¿qué problema hay en que cada uno de los grupos de esta Cámara le pueda preguntar al gobierno?
¿Cómo es posible que un argumento que sirve para la ciudadanía se quite ahora para el conjunto de grupos de oposición? ¿Alguien debería de explicar este tipo de incoherencia si no se sea que cada uno es capaz de votar o que sea con tal de consolidar un estatus que saben que van a perder? Es decir, estamos ante una reforma del regulamento que lo que consolida y mejora es los derechos de los grupos mayoritarios, pero va en contra de aquellos que son minoritarios o del conjunto de diputados a título individual. Yo les digo, por responsabilidad, incluso mirando por vos mismos. Cuando suba marea y desaparezca una buena parte de la derecha de este país, la representación institucional, puede ser que seáis un grupo minoritario. Y como grupo minoritario, es el momento de que defendáis vuestros derechos como grupo minoritario. Estoy seguro que un nuevo presidente que en realidad represente a ciudadanía, que se sea abierto, que entienda que está puesto aquí para defender los intereses de la mayoría social y no de las multinacionales, es decir, que no sea un lacayo de capital, vaya a responder no solo a la oposición, sino al conjunto de la ciudadanía. Pero es posible que en otro caso sea otro, y por lo tanto, no es de recibo que recorte esos vuestros derechos para apenas dentro de un año o pocos meses. Por lo tanto, espero que en un acto de responsabilidad reiteres esta propuesta que quita derechos a los grupos minoritarios de OSE y posiblemente al Partido Popular dentro de año medio. Más nada, muchas gracias.